Estimados estudiantes, reciban nuestro saludo al iniciar la octava actividad orientadora de la asignatura Pediatría 1. Antes de iniciar el estudio de los contenidos nuevos correspondientes a este tema, deben revisar los que se impartieron en la semana precedente, donde se les ofreció los elementos fundamentales referidos a la nutrición y la alimentación, ya que estos constituyen la base para la prevención de la malnutrición proteico-energética y la vitaminosis. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de identificar las características generales que permitan realizar el diagnóstico de la malnutrición proteico-energética por defecto y por exceso. Identificar las características clínicas y los factores predisponentes de las avitaminosis A, B, D y E, y determinar la conducta terapéutica integral y emitir el pronóstico de las alteraciones nutricionales teniendo en cuenta el estado clínico y la evolución de los pacientes. La malnutrición proteico-energética tiene un carácter genérico porque incluye los trastornos nutricionales carenciales y los desequilibrios positivos o estados de malnutrición por exceso, del cual la obesidad exógena es la forma clínica más representativa. Primeramente, trataremos la malnutrición proteico-energética por defecto, la cual se origina como consecuencia de un aporte deficiente de energía y de nutrientes esenciales para la formación, el mantenimiento y la reposición de tejido en el organismo. El déficit de nutrientes a nivel hístico puede deberse a tres grandes causas: primarias, secundarias y mixtas. Primarias, cuando el aporte dietético es deficiente y están muy relacionadas con factores sociales, culturales, económicos y ecológicos en general. Si existieran circunstancias que pueden impedir la adecuada utilización por la célula de los nutrientes, entonces se le denomina desnutrición secundaria, como sucede en la absorción defectuosa de nutrientes, el incremento de sus necesidades, las pérdidas exageradas o trastornos en la adecuada utilización de los mismos a nivel celular. En el caso de que se mezclen factores primarios y secundarios, como se observa con frecuencia en pacientes de nivel sociocultural bajo, que además sufren de una enfermedad de base, entonces se trata de una desnutrición de causa mixta. Debes tener presente que los factores de riesgo y la alta prevalencia de la desnutrición proteico-energética en una comunidad determinada están muy relacionadas con el subdesarrollo económico y tecnológico, la injusticia social, la incultura y el analfabetismo. En niños pequeños están los vinculados con el individuo, los padres, el medio familiar y el medio ambiente en general. La desnutrición proteico-energética es, por tanto, el resultado de una privación no solo alimentaria, sino social, donde interactúan factores psicológicos y sociales que repercuten sobre el crecimiento y el desarrollo normal del individuo. Debemos tener en cuenta que la desnutrición proteico-energética es un síndrome pluricarencial, por lo tanto, exhibe distintas manifestaciones clínicas que están en dependencia de la línea de desarrollo en que se encuentre, marasmo nutricional y el kwashiorkor, que están en relación con la adecuación del aporte energético o con la magnitud de la deficiencia proteínica. El marasmo nutricional es típico en niños menores de un año que han sufrido un destete temprano y en los cuales se ha introducido la lactancia artificial en condiciones higiénico-ambientales inadecuadas. Es la forma de desnutrición proteico-energética predominantemente energética. La desnutrición en la línea del kwashiorkor es la forma edematosa. Se caracteriza por un ingreso muy deficitario de proteínas
con un aporte de energía en forma de carbohidratos proporcionalmente más adecuado. La existencia de dos líneas de desarrollo de la desnutrición proteico-energética no implica que existan independencia entre ellas. En relación con la evolución del estado carencial en el niño, este puede pasar de una línea a la otra y desarrollar inclusive formas intermedias muy graves que reciben el nombre de cuachalcor marasmático. Las manifestaciones clínicas que se observan en sujetos con desnutrición proteico-energética se clasifican en tres categorías: signos circunstanciales, signos universales y signos asociados. Los signos circunstanciales son aquellos que no siempre están presentes y caracterizan un estado carencial específico. Por ejemplo, aquellos que aparecen en las deficiencias de vitaminas o minerales. Tendrás en cuenta que los mismos serán de gran ayuda diagnóstica, pero no modifican el pronóstico de vida ni la conducta terapéutica. Los signos universales son aquellos que están siempre presentes, no importa la línea de desarrollo, la gravedad ni las carencias acompañantes. A esta categoría pertenecen todos los que reflejan cambios morfológicos en el sujeto, susceptibles de ser medidos a través de indicadores antropométricos. Los signos asociados son aquellos que no se deben directamente a la desnutrición y que dependen de afecciones intercurrentes que inciden sobre el cuadro clínico y superponen sus manifestaciones clínicas a las del estado carencial, con lo cual enmascaran el diagnóstico. Estos determinan en buena parte el pronóstico e influyen sobre la conducta terapéutica. Para profundizar en este aspecto, realizarás un cuadro sinóptico donde relaciones los signos característicos de cada una de las líneas de desarrollo de la desnutrición proteico-energética. Esto te ayudará a prepararte para la clase práctica que tendrás durante esta semana. Para ello, debes revisar la literatura básica y complementaria, así como la galería de imágenes que aparece en el CD de la asignatura. Para realizar el diagnóstico de la desnutrición proteico-energética, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Desde el punto de vista etiológico, debemos precisar si la enfermedad es primaria, secundaria o mixta. En cuanto a su evolución, determinaremos si el estado de desnutrición es agudo, subagudo o crónico. Y por otra parte, es necesario saber en qué línea de desarrollo se encuentra, o sea, marasmo o cuachalcor. El otro elemento que hay que tener en cuenta es la evaluación del estado de nutrición del niño acorde con grandes esperas antropométricas, clínicas, bioquímicas, del desarrollo, dietética y funcional. Cuando realizamos la evaluación antropométrica, podemos determinar, mediante sencillas mediciones, elementos que van desde la evolución hasta la forma clínica de la desnutrición. En este sentido, son de mucha utilidad el peso y la talla, la circunferencia cefálica y torácica, la medición del pliegue cutáneo tricipital y la circunferencia muscular del brazo. Con relación al diagnóstico de las formas leves y moderadas, nos basaremos en la historia alimentaria y en las medidas antropométricas. La evaluación del crecimiento es un medio útil y eficaz para conocer el estado de salud y nutrición de los niños. Para ello, resulta necesario disponer de patrones de referencia que expresen de manera adecuada las características morfológicas de los individuos de la población en estudio. Para profundizar en este aspecto,
te sugerimos consultar el material complementario Guías Prácticas de Evaluación Nutricional en Venezuela, que aparece en el CD de la asignatura. Para imponer el tratamiento adecuado, tienes que haber precisado, como anteriormente habíamos señalado, la causa de dicha condición, la evolución y la línea de desarrollo en que se encuentra. Si la desnutrición es secundaria, es preciso diagnosticar la enfermedad de base y tratarla como premisa para lograr una buena recuperación nutricional. Si el paciente se encuentra en una etapa de descompensación, entonces es esencial la corrección de los desequilibrios metabólicos y el tratamiento de la infección, que casi invariablemente se encuentra presente. Por ser la deshidratación una de las manifestaciones más graves, su corrección debe ser prioritaria. Si el paciente está en la etapa de compensación, el tratamiento es básicamente dietético. El aporte dietético en un lactante o niño pequeño debe ser alrededor de 100 a 120 kilocalorías por kilogramo de peso ideal para la talla del paciente. El aporte de proteínas debe estar entre 2,5 y 3 gramos por kilogramo de peso esperado para la edad. Además, tendrás en cuenta que la proporción de los nutrientes debe ser de la siguiente forma: en proteínas, 20%, las grasas, el 25% y los carbohidratos, el 55%. Se debe tener en cuenta que cuando existen signos de carencia específica de algún nutriente, está indicado el uso de suplementos, como es el caso específico de las anemias nutricionales, hipovitaminosis o carencia de minerales. En la etapa de recuperación, se recomienda administrar vitamina A en dosis de 5.000 a 6.000 unidades por día, vitamina C a 100 miligramos por día, ácido fólico a 5 miligramos por día y zinc a 10 miligramos por día, debido al incremento acelerado de su demanda en esta etapa. En la mayoría de los casos, la recuperación se obtiene con una dieta libre sin recurrir al empleo de suplementos medicamentosos, vitamínicos y minerales. Sobre este aspecto, te sugerimos que revises el esquema de lactación, pues en el niño menor de un año te será de mucha utilidad. Además, profundizarás en los aspectos relacionados con el cálculo de proteínas y calorías a administrar, así como la proporción de los diferentes grupos de nutrientes, lo que te ayudará en tu preparación para la discusión diagnóstica que tendrás durante esta semana. Para ello, debes revisar la literatura básica y complementaria, así como la galería de imágenes que aparece en el CD de la asignatura. En el pronóstico, se debe tener en consideración, por una parte, el relacionado con la vida del paciente y, por otra, la restitución integral de su capacidad física e intelectual. El mayor riesgo de morir lo tiene el desnutrido en la etapa de descompensación, dado los trastornos metabólicos que la caracterizan y la concurrencia de infecciones que empeoran el pronóstico. Te sugerimos profundizar en este aspecto, sobre todo en los signos de mal pronóstico, auxiliándote de la bibliografía del tema que aparece en el CD de la asignatura. Antes de iniciar una acción preventiva en una comunidad determinada, es preciso, como condición previa, conocer las peculiaridades geográficas, sociales, culturales, económicas, políticas y educativas. En una comunidad con una alta prevalencia de desnutridos, deben pesquisarse no solo aquellas manifestaciones clínicas evidentes, sino, lo que es más importante, detectar aquellos que presenten formas marginales o subclínicas, quienes cuantitativamente son mucho más numerosos y se encuentran en riesgo de que se les desarrollen
formas graves. A continuación, abordaremos algunos aspectos sobre la malnutrición por exceso, la cual es una forma básicamente cuantitativa donde se produce un balance energético positivo. La obesidad constituye un problema de salud creciente en el mundo actual. Las causas de la misma pueden ser primaria, si el desequilibrio nutricional obedece a un exceso en la alimentación; secundaria, si el desequilibrio está determinado por una enfermedad de base; y mixta, si ambos factores están presentes. La causa más frecuente de obesidad es el exceso en la ingestión de alimentos. El componente primario desempeña un papel desencadenante en el depósito excesivo de grasa. La calidad de la dieta es también muy importante. Encuestas dietéticas en estos casos han mostrado que el alto ingreso de energía, por lo general, se debe a un alto consumo de grasa saturada o carbohidratos refinados, y en lactantes y párvulos se ha visto un consumo de más de un litro de leche al día. En cuanto al diagnóstico, la inspección de un sujeto es el método más simple y económico para realizar el análisis cualitativo. Ha sido empleado, inclusive, como parte de un sistema de valores de referencia en lactantes y escolares. De todos los indicadores que combinan el peso y la talla, el que guarda una relación más estrecha con el grado de adiposidad es el índice de masa corporal. Para el tratamiento es necesario tener en cuenta que el objetivo fundamental en el sujeto obeso que está en crecimiento es lograr un cambio en la composición corporal con reducción del peso en grasa y mantenerla después dentro del rango adecuado para su edad y sexo. Para lograr este objetivo hay que apoyarse en tres pilares fundamentales: la dieta, el ejercicio y la inducción de cambios de conducta. Es importante que conozcas que la dieta de elección para el niño o el adolescente obeso es la no restrictiva, que se calcula a partir de las necesidades de energía del sujeto según el percentil 50 del peso esperado para su talla, garantizando además las necesidades diarias de los nutrientes específicos. El ejercicio complementa el tratamiento de la obesidad y favorece la esfera psicológica del niño. Es necesario instaurar un régimen sistemático de actividad física que puede consistir en la práctica de algún deporte y en juegos al aire libre. El tercer aspecto del trípode terapéutico de la obesidad es la inducción de cambios de conducta en relación con los hábitos dietéticos y los patrones de actividad física en el sujeto obeso. Su importancia radica en que permite garantizar de manera permanente los cambios favorables alcanzados por el esquema terapéutico, que combina la dieta y el ejercicio. De lo contrario, tendría solo un carácter transitorio. Resulta difícil establecer un pronóstico de la obesidad debido a la alta proporción de fracasos terapéuticos y a la alta probabilidad de recidivas. Desarrollar una constante actividad educativa en los niños y sus familiares en relación con la consecución de hábitos más sanos de alimentación y de actividad física es la piedra angular para abordar este problema de salud. Después de haber abordado los aspectos generales de la malnutrición proteico-energética por defecto y por exceso, estudiaremos la carencia de algunas vitaminas. Las deficiencias vitamínicas constituyen importantes problemas de salud en numerosos países del mundo. En algunas regiones, la combinación de diversos factores ecológicos, como el clima, la escasa producción de alimentos,
su disponibilidad, los patrones culturales que limitan el consumo de los mismos y la pobreza condicionan una carencia general. Comenzaremos con el estudio de la deficiencia de vitamina A, la cual tiene una alta prevalencia en los países subdesarrollados. Esta vitamina es un componente de los pigmentos visuales, los cuales son los encargados de una adecuada visión. Las causas de su déficit pueden ser de dos tipos, primaria o secundaria. El déficit primario es consecuencia de una baja ingestión de alimentos ricos en carotenos o vitamina A, y usualmente no aparece en los primeros meses de la vida, debido a que las necesidades diarias son suministradas tanto por la leche humana como por la de vaca entera. La deficiencia secundaria se observa en afecciones que interfieren con la absorción o el metabolismo de esta vitamina. Así puede verse en el curso de la enfermedad celíaca, la enfermedad fibroquística del páncreas y las hepatopatías crónicas. La carencia de vitamina A es una enfermedad general que afecta a células y órganos de todo el cuerpo. Estas manifestaciones no oculares están en gran parte ocultas, por lo que no resultan evidentes para el diagnóstico clínico específico. Son de mayor interés las manifestaciones oculares, las cuales son muy potentes y devastadoras. El primer síntoma clínico en aparecer es la dificultad para la adaptación a la oscuridad, hemeralopia o ceguera nocturna, lo cual evidencia una lesión del segmento posterior del ojo, síntoma este difícil de detectar tempranamente en los niños pequeños. Debes conocer que en los países donde la deficiencia de esta vitamina muestra una alta prevalencia, se recomienda administrar dosis suplementarias a los niños no lactados a pecho, así como a los niños mayores. Una ablactación correcta con alimentos tales como el huevo, el hígado, la mantequilla, las frutas o vegetales amarillos o verdes, previene el estado carencial. Continuaremos con el estudio del déficit de vitamina D. La carencia de esta vitamina puede ser producida por tres causas: aporte insuficiente de este nutriente en la dieta, la existencia de un déficit en su absorción por el intestino, como se observa en la enfermedad fibroquística del páncreas y la enfermedad celíaca, y por último, que la exposición a los rayos solares sea insuficiente. Existen factores coadyuvantes que favorecen el desarrollo de una deficiencia de vitamina D. Entre ellos se encuentra el rápido crecimiento que se observa en recién nacidos pretérminos, en algunos lactantes en el primer semestre de la vida o en desnutridos en etapa de recuperación. El déficit de vitamina D en el niño produce el raquitismo, el cual se caracteriza por un crecimiento defectuoso del hueso debido al retraso o supresión del cartílago epifisario y la calcificación normal. Es importante establecer precozmente el diagnóstico. Para ello, debes tener presente que el mejor elemento de sospecha es el antecedente de un escaso aporte de vitamina D en la alimentación o de una deficiente o nula exposición al sol. Para cubrir los requerimientos de vitamina D es necesario la conjunción de dos factores. Por un lado, la exposición al sol durante 15 minutos diariamente para permitir que sus precursores se transformen en la vitamina activa, y el consumo de estos en la dieta diaria, los cuales los podremos encontrar
en vegetales y diversos productos de origen animal, como la leche, la sardina, el hígado, el huevo y los quesos. En cuanto a la vitamina E, debes conocer que por ser una vitamina liposoluble, para su absorción en el intestino, es necesario que se encuentren presentes las grasas. La deficiencia de la vitamina E puede ser por dos causas. Primero, porque el aporte en la alimentación sea insuficiente, y en segundo lugar, por deficiente absorción de las grasas, como ocurre en la enfermedad fibroquística del páncreas y en la atresia de las vías biliares. También se ha visto en recién nacidos con peso al nacer inferior a los 2.500 gramos y con una edad gestacional por debajo de las 37 semanas, en quienes las reservas orgánicas de este nutriente son inferiores a las del recién nacido a término. Las funciones de la vitamina E son múltiples. La misma es necesaria en muchas especies para la reproducción normal, para mantener la integridad muscular y la resistencia de los eritrocitos a la hemólisis, además para la biosíntesis de porfirina y de EN. La función primaria de los alcoholes o tocoferoles con actividad vitamínica E es su acción antioxidante. En cuanto al diagnóstico, se considera que los niveles plasmáticos de tocoferol total inferiores a 0.8 miligramos por gramo de lípidos totales indica la existencia de un estado de carencia nutricional para esta vitamina. También se ha correlacionado la susceptibilidad aumentada de los eritrocitos a la hemólisis por peróxido de hidrógeno como indicador del estado carencial. Las necesidades diarias de alfa-tocoferol en el lactante es de 0.5 miligramos diarios y en niños mayores de 8 miligramos. Algunos autores recomiendan a los recién nacidos pretérmino un suplemento con alfa-tocoferol a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, y en pacientes con esteatorrea es necesario administrar tocoferol en solución acuosa a razón de 1 miligramo por kilogramo de peso por día. A continuación estudiaremos el déficit del factor hidrosoluble B, el cual fue considerado en un principio como una sola sustancia, demostrándose posteriormente que contiene diferentes componentes con actividad vitamínica. El denominado complejo vitamínico B incluye los siguientes compuestos: tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, ácido nicotínico, piridoxina, biotina, ácido fólico y cobalamina. Los distintos compuestos se designaron con la letra B y un subíndice numérico. La tendencia actual es utilizar los nombres de cada sustancia. Debido a la interrelación existente entre todas las vitaminas del complejo B, los estados carenciales de la vitamina B1 o tiamina con frecuencia están acompañados de deficiencias más o menos marcadas del resto de las vitaminas, lo que debemos tener en cuenta al tratar un paciente, porque la falta de un solo factor puede interrumpir toda una cadena de procesos químicos. La deficiencia de tiamina puede ser originada por diversas causas, entre las que se destacan la ingesta deficiente, los métodos inadecuados de cocción y las pérdidas aumentadas, como en el síndrome de mala absorción y las hepatopatías. Es aún frecuente en varios países en vías de desarrollo y es bastante común en los del sudeste de Asia como Tailandia. Su aparición está ligada al consumo de dietas pobres en tiamina, como se presenta en ciertas regiones donde en la alimentación básica
predomina el arroz descascarado. En cuanto a las manifestaciones clínicas iniciales del déficit de vitamina B1, se encuentran el cansancio, la apatía, la irritabilidad, la depresión, la somnolencia, la escasa concentración mental, la anorexia y las náuseas. El cuadro clínico típico de este déficit recibe el nombre de beriberi, en el que existen dos formas clínicas. El beriberi seco, que es más frecuente en niños mayores y adultos. El mismo se caracteriza por una debilidad y emaciación, palidez, apatía, taquicardia, polipnea y la presencia de hepatomegalia. Y el beriberi húmedo, que se presenta con más frecuencia en lactantes y niños pequeños, se caracteriza por edema, afonía, aspecto séreo de la piel, disnea, vómitos, taquicardia e insuficiencia cardíaca congestiva. Tendrás presente que en todo paciente con un estado carencial múltiple, en el cual se acentúen la apatía, la anorexia, la inquietud y aparezcan síntomas tales como parestesias, dolores en las masas musculares o hiperestesias, parálisis periféricas o trastornos digestivos inespecíficos, debe sospecharse una deficiencia de esta vitamina, una insuficiencia cardíaca congestiva en el curso de un síndrome pluricarencial puede tener como causa un beriberi en fase de agudización. Con relación al tratamiento, además de una dieta rica en vitamina B1, se recomienda aportar diariamente 10 miligramos de esta, en las formas moderadas o ligeras. Cuando hay insuficiencia cardíaca, se debe emplear la vía intramuscular o intravenosa. El tratamiento debe mantenerse por 4 semanas y posteriormente garantizar las necesidades diarias de dicha vitamina para impedir la reaparición de los síntomas carenciales. Debes profundizar en el cuadro clínico, la dosificación y formas de administrar cada una de las vitaminas a utilizar, teniendo en cuenta los aspectos referidos a la alimentación y nutrición, tema que fue objeto de estudio de la semana anterior. Para ello, debes consultar la bibliografía que aparece en el CD de la asignatura. Una vez finalizada la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La desnutrición proteico-energética es un estado anormal, inespecífico, sistémico y potencialmente reversible que se origina como resultado de la deficiente utilización por las células del organismo de los nutrientes esenciales. Se acompaña de diversas manifestaciones clínicas y presenta distintos grados de intensidad, así como en su evolución, lo que le confiere el carácter de complejo sindrómico. La obesidad constituye un problema de salud creciente en todo el mundo. La misma se asocia con enfermedades que ocupan los primeros lugares dentro de los cuadros de morbilidad y mortalidad de la población, como son la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y las enfermedades cerebrovasculares. Los estados carenciales específicos, como el de las vitaminas, se pueden observar en la práctica diaria a modo de entidades aisladas o asociadas entre sí. En pacientes con desnutrición proteico-energética existe habitualmente un estado pluricarencial, pero en no pocos casos puede existir en forma marginal o subclínica. Hasta aquí hemos abordado
los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de la malnutrición proteico-energética, así como de las avitaminosis, para dar continuidad durante la próxima semana al tema relacionado con las enfermedades endocrinológicas en la niñez. Podrán apreciar la relación existente entre los temas precedentes sobre alimentación y nutrición, los estados carenciales y el sobrepeso u obesidad con las enfermedades endocrinas más frecuentes en la infancia.